una fiesta especial yo preparé. Veré a mis amigos y un gran pastel comeré. Que empiece ya la fiesta, los veré allí también. Soy un año mayor y maravilloso es. Bingo Bango, ¿cómo estás? ¡Escuchen canto! ¡Es grandioso! Hoy cumple Vera, viva Vera. Le pondremos ritmo a toda la ciudad. Que hay que celebrar a la persona favorita, que este día sea genial. Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que ese día especial será contigo. ¡Feliz cumpleaños, Vera! ¡Ay, gracias, Vi! Muy bien, ¿lista para un cumpleaños increíble? ¡Por supuesto! Espera, aún tengo mucho por hacer para la fiesta de hoy. No, no tienes. ¿Por qué? ¡Yo planifiqué tu fiesta! ¿En serio? Sí, es mi regalo para ti. Voy a asegurarme de que tengas el cumpleaños más asombroso de todos. No tendrás que hacer nada hoy, Vera. ¡Oh, Pi! ¡Eres el mejor! Lo sé, pero tengo muchas cosas cumpleañerosas que hacer, así que andando. ¡Es mi cumpleaños! ¿Lista para algo rico? Hice algo extra especial. ¿Adivina qué es? ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Las llamo Barrel Galletas! ¡Saqué la idea del espejo! ¿Qué parte debo comer primero? ¡Mis orejas, por supuesto! ¡Buena elección! ¡Oye, esto sabe a fresanilla! ¡Tendremos un pastel de fresanilla en mi cumpleaños! ¡Tendrás que esperar para ver! ¿Con gelatina danzarina? ¿Glaseado de burbujas? Sí, y como tu mejor amigo, por supuesto, sabía que querías todos esos sabores diferentes juntos. Definitivamente no es un pastel básico de melobayas. ¡Oh, Pi! ¡Me conoces tan bien! ¿Me prestas tu face burbuja para una emergencia de no cumpleaños? ¡Por supuesto! ¡Ten! ¡Come otra Barrel Galleta! Trata de comerla haciendo mucho ruido. ¿Así de fuerte? ¡Griselda! ¡Responde mi face burbuja! ¡Griselda! ¡Tenemos una emergencia de cumpleaños! ¿Te quedaste sin globos escarchados? ¡No! Tenemos que cambiar el pastel de melobaya por uno de fresanilla con gelatina danzarina y glaseado de burbujas. Oh, eso no es problema. La repostería no es difícil. Solo necesitas el toque delicado de una princesa. ¡Pero no tienes la receta! Las princesas no necesitamos recetas. Somos asombrosas en todo lo que hacemos, ¿verdad, Grismos? Está bien, pero no lo olvides, el pastel es la parte más importante de nuestra fiesta. Obvio, por eso estoy a cargo el día de hoy. Bien, Grismos, ya oyeron a Bartleby. Me lo vaya fuera. Fresanilla con gelatina, danzarina y glaseado de burbujas dentro. ¿Dónde está mi levadura súper rápida? Agreguemos más. Más es mejor. ¡Ah! Oigan, chicos, ¿todo bien con la decoración? Bien, fabuloso. Hablamos luego. Todos a bordo del expreso de cumpleaños de Ciudad Hongo. ¡Hola! ¿Vienen todos en camino? ¡Claro! ¡Justo a tiempo! ¡Genial! ¡Oye, Bingo Bango! ¿Conoces el camino, verdad? Giras a la izquierda en el bosque sin fin. Está bien, tomaré eso como un sí. ¿Quién quiere un helado de almuerzo? ¿Helado de almuerzo? ¿Podemos hacer eso? ¡Claro! ¡Es tu cumpleaños! Pongamos el grito de emoción a tu helado de almuerzo. ¡Perfecto! ¡Listo para hornear! ¿Qué están haciendo, Grismos? ¡A un lado! Esto requiere de un toque delicado. La repostería sería difícil si no fuera tan buena en esto.
Oh, muy bien, Bartleby. Creo que es suficiente. ¡Una cosita más por encima! ¡Una galletita de pescado! No lo ibas a usar de todas formas, porque vamos a comprarte un nuevo atuendo. ¿En serio? Pero solo después de que termines tu helado. Desafío aceptado. No, esto no sirve. Tiene que hacer pop. Porque todos juntos, más es mejor. ¿Ven? ¡Cumpleaños! 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 Nada va a detener este expreso a la fiesta de cumpleaños de Vera. Excepto esta deliciosa sustancia. Oigan, ¿qué nos detiene? Tengo que llegar a la fiesta de Vera. Disculpen, debo asistir a una fiesta. ¿Pueden moverse, por favor? ¡Sí! ¿Qué pasa? De acuerdo. Esto es perfecto. ¿Listo para ver mi nuevo atuendo de cumpleaños? ¿Es tan bonito como el mío? ¡Me encanta! Con ese fabuloso atuendo vas a arrasar en la fiesta. ¿Qué es eso? No lo sé, pero mejor vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es el tráfico? ¡El autobús de la fiesta! ¡Oh, hola, autobús de Ciudad Arcoíris! ¿No deberías estar en camino a un lugar muy importante? ¿Tal vez? Pues debería, pero como puedes ver... ¡estoy atascado en esta deliciosa sustancia! ¡Huele muy rico! ¿Sabe rico? Y sabe parecido a glaseado de burbujas. ¡Griselda! Oh. Es muy danzarina para un comedor común de pasteles. Pero este pastel debe ser danzarín nivel princesa. Más es mejor. Oye, Griselda, ¿sabes algo de un embotellamiento por glaseado burbujeante? Bartleby, estoy preparando el pastel más importante de mi carrera. Necesito mi espacio. Hablamos después. Pero... ¡adiós! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! ¡Cumpleaños! 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 ¡Todo está temblando! ¡Bartleby! ¡Mira! ¡Los árboles se están cayendo! ¡Debemos ver qué es lo que está pasando! Pero Vera, tenemos que... ¿qué hay de...? ¡Vamos, Bartleby! ¿Ah? Volveremos enseguida para ayudarte. ¡Quédate aquí! Espero que las criaturas del bosque estén bien. Estoy seguro de que las criaturas del bosque están bien. No tienes que hacer cosas de héroes hoy, ¿o sí? No lo sé, Vi, pero vamos a revisar de todas formas. ¿Los árboles no los dejan pasar? Quizás los tres podamos moverlo. ¡Oh, Vera! ¡No puede esperar! ¡Tenemos que despejar ese embotellamiento viscoso! Si no ayudamos, nadie podrá pasar por el bosque. ¡Hagámoslo! ¡Bingo Bango! ¿Decoración de fiesta? ¡Tenemos que mover ese árbol ahora! ¡Así se habla! ¡Es muy pesado! Esto no está funcionando. Es hora de deseo ayuda. ¡Al árbol de los deseos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Vera! Yo, no esperaba verte hasta la fiesta. La
fiesta tendrá que esperar si hubo una especie de terremoto. Sí, también se sintió aquí arriba. Derribó árboles en el bosque sin fin y nadie puede pasar ahora. Y hay una situación pegajosa en Ciudad Arcoíris. Una situación pegajosa y viscosa. Y está causando un gran embotellamiento. Oh, eso suena muy serio. Sentémonos y a pensar. Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, primero tenemos que volver a levantar los árboles del bosque sin fin. Sí, y no olvidemos que son súper pesados. Y limpiar la sustancia viscosa de las calles de Ciudad Arcoíris. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos, quiero. Concede, concede, sí, tres deseos para mí. Concede, concede, sí, poderes mágicos para mí. ¡Cacaraca! ¡Son increíbles! Espera a ver qué dice la deseopedia de ellos. El primero es Lifto. ¡Lifto! Este deseo es increíblemente fuerte. Puede levantar lo que le pongas encima. Solo hazlo girar. ¡Guau! ¡Lifto! ¿Puedes ayudarnos a levantar todos los árboles? ¡Lifto! Y ahora tenemos... ¡a Pumpa! ¡Pumpa! Puede soplarle aire a cualquier cosa, como un neumático pinchado. O un ramo de globos. ¡Pumpa! O un pegote viscoso como el que está causando el embotellamiento. Quizás Pumpa pueda convertirlo en burbuja y soplarlo muy lejos. ¡Pumpa! ¡Oh, este te va a encantar! ¡Conoce a Cacaraca, uno de los deseos más poderosos que hay! ¡Cacaraca! Cacaraca es un deseo explosivo. Puede ayudar a romper cosas enormes en piezas más pequeñas. ¡Guau! En este momento no estoy segura de cómo debo usar a Cacaraca. Pero sin duda será muy divertido. ¡Zup, zip, zila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gracias, Zip! ¡Adiós, Zip! ¡Buena suerte, chicos! Gracias por esperar. Veamos si podemos sacar estos árboles del camino. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Lifto! ¡Deseo, hazte realidad! ¡Hola, Lifto! ¿Ves esos árboles caídos? ¡Oh, sí, sí! Bueno, necesitamos que los vuelvas a levantar. Eso despejará el paso y permitirá que todos lleguen a donde necesitan. Oh, me emociona que todos vuelvan a moverse. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora vuelve a bajar, Listo! ¡Muy bien! ¡Despejemos el resto del camino! ¡Sí! ¡Gracias, Lifto! ¡Regresa la mochila! ¡Lifto! ¡Vamos, Vi! Hay que volver a Ciudad Arcoíris para ocuparnos del desorden del pegote viscoso. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Cumpleaños! 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 Me está agrietando los labios. Oh, ¿qué es más importante que cuidar mi hermosa piel? Oh, oh. Oh, oh. ¡Hola a todos! ¡Vera!
esta deliciosa sustancia. Muy bien. Es hora de mi segundo deseo. ¡Zip, zap, sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Pumpa! ¡Deseo hazte realidad! ¡Hola, Pumpa! ¿Pumpa? Ese pegote gigante dejó pegados a mis amigos. ¿Listo para limpiarlo? ¡Pumpa! ¡Genial! Debes hacer una enorme burbuja con ese pegote. ¡Poder Pumpa ahora! ¡Sí! ¡Pumpa! Gracias, Pumpa. Eso me voló la mente. Regresa la mochila. Gracias, Vera. Nos vemos más tarde. ¡Adiós! Bueno, esperaba que no tuvieras que hacer cosas de héroe hoy, pero te encargaste de eso bastante fácil. Lo hice, ¿no es así? ¡Hola, Griselda! ¡Vera! Te deseo el más feliz de los cumpleaños. ¡Oh! ¡Gracias, Griselda! ¿Puedo, por favor, hablar con Bartleby sobre nada que ver con pasteles? ¡Por supuesto! Sí, dime qué pasa, Griselda. ¡Bartleby! ¡Este pastel no está haciendo lo que le digo que haga! ¡Quieto! ¡No! ¡Pastel malo! Las palabras malo y pastel no son algo que deseo escuchar. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que más no siempre es mejor. La capa de pastel esponjoso es un poquito más grande. ¿Cómo? ¡Ups! ¿Es tan grande que comeremos pastel una semana? Más bien, ¡ups! Es demasiado grande para el horno y la cocina. Y quizás la casa. ¡Ah! ¡Oh, ven rápido! ¡No creo que pueda resistir mucho más! ¡Pastel de cumpleaños supergigante totalmente a propósito! ¡Bee! ¡No debiste hacerlo! Realmente no debí. Debe ser para mí. Bartleby, sucedió la cosa más extraña. Estoy suspendido en este exquisito pastel esponjoso de fresanilla. Había oído de embotellamientos, pero nunca de gelatinamientos. Este pastel irá a la escuela de obediencia de Fruki. ¡Auxilio! ¡Hola, Vi! ¡Hola, Vera! Hay un pequeño problema con la fiesta. ¡Oh! ¿Hablas del pastel de cumpleaños gigante que cayó sobre Ciudad Hongo y tiene a nuestros invitados atrapados dentro del delicioso glaseado viscoso? ¡Ajá! Eso no era parte del plan. Vera, odio arruinar tu día, pero creo que necesito tu ayuda. Está bien, Vi. Ayudar a las personas es lo que más me gusta hacer. ¡Oh, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! Hay un problema pasteloso. ¡Vamos a Ciudad Hongo! ¡Este pastel es enorme! Y también luce delicioso. ¿Podemos comer camino a casa? Porque para mí estaría bien. Bueno, por delicioso que suene, tomaría mucho tiempo. Es hora de mi tercer deseo. ¡Zip, zap, sí, te elijo a ti! ¡Despierta, Cacaraca! ¡Deseo hazte realidad! Hola, Cacaraca. Hay un problema con un pastel gigante. Necesitamos ayuda. ¡Cacaraca! ¿Listo, Cacaraca? ¡Cacaraca! ¡Te apoyamos, Cacaraca! ¡Cacaraca! Muy bien, espera mi señal. A mi cuenta. 3, 2, 1... ¡Cacaraca! ¡Cacaraca! Dejaré a ti planear la fiesta el año que viene, ¿ah? ¿De qué hablas, Bartleby?
Bueno, nada salió como yo quería. Además, ni siquiera tienes un pastel. Barubi, pasé el día más increíble de todos. Y eso fue solo porque la pasé contigo. Me encantó el picnic y el helado de almuerzo. Y adoro mi atuendo. Todo lo que hiciste hoy salió de tu corazón. Y por eso este es el mejor cumpleaños de todos. ¿Oh? ¿Qué? ¡Pastelillos! ¡Barubi, mira! ¡Están lloviendo pastelillos! ¿Sabes, Vera? Creo que nadie ha tenido una fiesta de cumpleaños como esta. ¡Cacaraca! ¡Bien hecho, cacaraca! ¡Sup, sip, sila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Feliz cumpleaños, Vera! ¡Eres la mejor! ¡Esta fiesta es increíble! ¡Gracias, chicos! ¡Esto es aún mejor que la mejor fiesta de cumpleaños y es todo gracias a Barubi! ¡Buen trabajo, Barubi! ¡Oh, cielos! ¡Gracias, Vera! ¡Tú te lo mereces! ¿Vera? ¿A dónde fue? ¡Y ahora el entretenimiento de cumpleaños! ¡Wow! ¡Es un placer presentarles a nuestra invitada de honor! Deseamos que seas feliz.